Continuamos con la categoría de animación internacional y los nominados son Family of Burdulak, Sad the Movie, The Crow, The Monkey y The Sprayer. Y el ganador es Family of Burdulak de Samuel Schultz. Ahora sí, pasamos con la categoría de mejor animación local de jurado. Y los nominados son Bite to Eat de Jacqueline Maisonet Acosta, Getting By in the After Hour de César Alfredo Carvalho, Jíbaro Ante Todo de Alanis Negrón, Las Paredes de Mi Tierra de Brian Jiménez y Lost Stars de Andrew Candelaria Guzmán. ¿Y el ganador es? Las Paredes de Mi Tierra. Venga por aquí que yo no voy a vivir. Gracias.
categoría Mejor Edición Local. Y los nominados son Ana Cruza de Fran Casillas, Baking Daniel Beltrán, Coda de Brian Rodríguez, Fire and Blood de Luis Morales y Lili de Geisán. Luis Morales de Fire and Blood. De San Lucas, gracias al corillo que estuvo envuelto en toda esta producción, a la tribu, como yo le decía, de Fire and Blood, gracias a todos nuevamente, pues, esperemos que el año que viene podamos estar aquí nuevamente con nuestro próximo proyecto. Gracias a todos. Seguimos. Ahora toca la categoría Mejor Guión Local. Y los nominados son Ana Cruza de Edwards Andrés Martínez y Francesca Alexandra. Aniversario de Rose Shay. Coda de Kenny Pérez. El cuerpo de mamá de Adrián Borges. Inédito de Yandel y Rizal. Adrián Borges y Cristian Kell del cuerpo de mamá. Local. Y los nominados son Bouquet de Kimberly Rigual, Daughter of the Sea, Princess Nokia, Lily Jessica Rodríguez, Loco Angelina Villapiano y Mantra Fabiola Somoa. Y la ganadora es Princess Nokia, Daughter of the Sea. ¿No hay ningún representante de ese corto? Le haremos llegar el premio. Ahora seguimos con Mejor Actor Local. Y los nominados son Coda, Jerry Segarra, Fire and Blood, Leonardo Castro, Fuego, Edwin Franco, Inédito,
Harold Leonardo. Y Lily Alexon Dupré. Jerry Sergarra de Coda. Ver a Jerry transformándose para mí ha sido, yo creo, uno de los privilegios más grandes que tengo. De verdad, estoy agradecido con ustedes por el apoyo, con el jurado. Muchas gracias por darle este premio a Jerry, que de verdad se lo merece. De verdad, se lo merece cualquier momento. Sí, muchas gracias. Ahora continuamos con mejor corto internacional en la categoría de humor negro. Y los nombres. Animal de Fuego, de Orlando Rosario. Musical, ya que es el primer video que se presenta, y también quiero agradecer mucho a la modelo que le pedí hacer un montón de cosas bien difíciles en una playa de noche, había mosquitos. Muchas gracias a Kiara, a todo el mundo que trabajó en el proyecto, muchas gracias a la gente que votó, gracias. Alejandro Orengo Colón. Toda, Kenny O. Pérez. El Cuerpo de Mamá, Adrián Borges. Fuego, Edwin Franco. Y Lily Brian Ríos. Está bien difícil. Brian Ríos, de Lili. Nada, muchas gracias. Primero quiero agradecer verdaderamente a mi crew. A mi productora Cadiz Rodríguez, a mi madre Jackie Garriga, que está aquí, pero además de eso a todo el crew. Nosotros tenemos un buen crew de interns, en verdad fue una producción bastante bien organizada, estuve bastante sorprendido durante todo el tiempo. Este es mi primer trabajo como director, yo he estado trabajando ya como 12 años como ID en la isla y quería dar este brinco a ser director. Y esto significa mucho más para mí de lo que yo pensaba, verdaderamente. Y gracias a Luzca, gracias a Yaridi, gracias a Suelo, gracias a toda esta organización, gracias por exhibir este puerto aquí en la área metro.
y espero que más gente vea mi corto. Lili va a seguir más adelante, yo sé que se va a exhibir en más sitios en Puerto Rico más adelante, gracias a Lara Bravo, mi strip principal, que verdaderamente si no fuese por ella, que la castigué en el último momento de este proyecto, no hubiera sido posible, y es una mamá divina. Gracias a todos, verdaderamente estoy muy agradecido de Overwhelm. Seguimos con la categoría de mejor largometraje. Y los nominados son El Desarmadero. Aniversario de Paola M. Torres. Escuela de la Comunidad con Sara Menéndez y Gabriel Quintari. Reacciona o Responde de Kevin de la Cruz. Y The Case of the 9-Year-Old Girl de Yaris Ramos. Me gustó. Y el premio, ¿no? Responda. Reacciona o Responde o The Case. Aniversario de Paola M. Torres. ¿Cuál fue el aniversario? Ah, tú, de esa noche bien me gustó. Ah, sí, lo que medio de entretenimiento, no solamente para entretenernos, sino para llevar un mensaje. Por eso es que tenemos esta nueva categoría. Así que agradecemos a todos los que formaron parte de ella. Seguimos con la categoría de mejor cortometraje local de drama. Y los nominados son Baking de Daniel Beltrán, Coda, Kenny O. Pérez y Carla Cordero, Daughter of the Sea, Débora Pérez, El Cuerpo de Mamá, con Adrián Borges, Cristian Kelly, Norangelis González y Valeria Maisonet, y Fuego, de Edwin Franco. ¿Y el ganador es? Coda, de Kenny O. Pérez y Carla Cordero. Que es lo peor que puede pasar, que no nos salga, pero el crew, la gente que estuvo trabajando con nosotros, los actores que pusieron la confianza en nosotros, mi familia. Zachary Mabel, Rosa Beltrán y Carlos Manuel Sánchez Díaz. 3 Days de Ray y Loner Díaz. Angelo de Ángel Javier y Carlos Alberto López. La Hackeada de José Manuel Ramos y Humberto Castillo. Y Loco de Angelina Villapiano. El premio es vuelta ahí. Anguero. Loco de Angelina Villapiano.
creo que la comedia continúa con el título incorrecto desde el cosmos, pero está bien. Mira, gracias, porque soy de la diáspora, soy una New Yorker que está viviendo aquí en Puerto Rico, y es bien profundo e importante para mí para estar aquí y crear aquí en la isla con ustedes, con mi equipo, con Nora Angeli, que está aquí, Nora, con Alexandra y Kelaí, que está aquí también, y con todo mi corrido, a all female crew, boricua, boricua. También tenemos que unirnos en film y en la vida total. So, muchas gracias, Puerto Rico. Absolución y fantasía. Y los nominados son Absolución de Ian Neiva. Alien Life End of the World de Carmelo Rosario. Desde el Cosmos de Soydalí García Pagán. Disposable Memories de Viviana Torres y Efraín Rosa. Y Prisop de Rolando Sierra. Desde el Cosmos. De horror y suspenso. Y los nominados son Acompáñame de Roberto Carlos Martínez Ruiz, Fire and Blood de Luis Morales, Inédito de Alberto Vázquez, Junta Cadáveres de Armando Luis Soto y Mantra de Orestes María. El ganador es Roberto. Junta Cadáveres de Armando Luis. Le damos las gracias por acompañarnos en la noche de hoy. ¡Nos vemos en Luzca 2023! ¡Te esperamos a todos! Ahora, acabar ese VIP launch para que Rones de Puerto Rico se lleve las cajas vacías. ¡Eso! ¡Muchas gracias!